Dame, ¿qué vas a cocinar? ¿Cómo la vas a estrenar? ¿Qué querés cocinar en esa sartén? ¿Y a quién vas a invitar a comer? No te olvides, va a estar buenísima. Bien, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo ahora? Sí, volvió él. ¿Cómo decirle bienvenido, amigo? ¿Qué ¿Cómo le dice? va? ¿Cómo le va, gente linda, maravillosa? Un placer enorme. Muchas gracias, son muy Extrañé a esa amables. gente ayer. Claro, porque quedamos todos trabados ya con el micro. Claro, gracias por dejarme en banda media hora ayer. Pero bueno, ¿qué le Un pasó? placer. ¿Estaba No, enfermo? una nanita de. Nada, uno es un muchacho grande, ya empieza a Maña de tener. viejo, dígalo, no diga nanita de señor grande. Maña de viejo. Sí, qué sé yo, hay una. Me dijeron por acá atrás de Sí. cámara que quedó muy mal usted después de la derrota de Boca. No, 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 no. La verdad que molestó un Pero póngase poquito. bien porque anoche todos jugaron para Todos jugando, Boca. están todos jugando para Boca, así Qué que la verdad que suerte es que un tienen en lo que placer. se llama en el barrio una suerte. Sí, señor, la Y famosa bueno. suerte de campeón. Seguimos puntero y se modificó poco la tabla, así que vino bien. Bueno. Acá estamos. Bueno, pero está mejor. Sí, porque gracias a Dios estamos bien, Bien. ya que en un 7 puntos. Bien. Otros decían que estaba mal porque se le había perdido la piedrita del aro. Pero yo dije, no, está No, completo. está cambiando, Está completo. sí, Bueno. está perfecto. Bien. ¿Qué pasa un día como hoy, Sergio? Un día Cuéntame. como hoy, No me pero diga de lo de mil. ayer, lo de hoy, No, mentira. no, de hoy, Ah, de 17 de hoy. abril, por supuesto. Bueno, Esto dígame, es. dígame. A ver. Pero en 1938 se fundaba la Asociación Deportivo Atenas de Córdoba, Ah, el mire. famoso club de Atenas Hey. de básquet, el Bueno, griego, ¿en qué año fue? 1938, donde Mire usted. Milanesio, Héctor Pichi Campana, Osela, Oberto, entre otros, salieron de ese equipo que es el más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, También señor. un día como hoy, pero de 1982, Loma Negra de Olavarría, ¿se acuerda del equipo ese que ya no estaba? De fútbol, fue un equipo de fútbol. Me suena, yo era muy chiquito en el 82. Claro, Dos años creo que tenía. sí. Derrotaba en un partido amistoso a la selección de la Unión Soviética por 1 a 0, un equipo de fútbol argentino ya desaparecido, ¿no? Ah, De mire Loma usted. Negra, las bolsas de cemento. No, no me acuerdo, pero bueno, si usted dice, Esto ocurría en los un día como futboleros hoy, saben acordar. por supuesto, en un día como hoy, pero de 1982. Me gustaron las efemérides. ¿Y alguna info tiene? Info, bueno, nada, esto que Le decíamos. sentí a Chacarita, estaba leyendo. Sí, señor. El Sí, cuarto ya, señor. le salió. Y lo que decíamos hace un ratito, que se jugó el partido de San Lorenzo, que empató y jugó para que Boca siga puntero como. Igual, por más que hubiera ganado, seguía puntero, pero Claro, tenía. con una menos diferencia. Bien, bueno, ¿qué me trajo hoy? Hoy trajimos algo que se llama Snack Ball. Ah, bueno, háblame en español. Snack Ball es una. Ahí estamos viendo imágenes. Es una especie de pool. Es un pool. Sí, que se juega, Gigante. claro, Y en vez de taco, se usan los pies. se usan los pies. Las pelotas que se utilizan son similares a la de futsal, Claro, para que no, los chiquitita. que no tienen de fútbol, no es como la pelota típica de fútbol, es un par de numeritos menos. Y está considerado un deporte ya que requiere mucha habilidad y técnica. Las reglas son las mismas que en las del pool. Se puede jugar en pareja o uno contra uno. Se cambian los tacos por los pies, las bolas por pelotas, como decíamos recién. Mira, con un DJ y todo ahí, Sí, buenísimo. sí, sí. Y es prácticamente como jugar con el taco, la negra es la última. Exactamente, la bola 8. Debe ser complicado meterlo con el pie. Y hay que Sobre tener todo, buena. sobre todo cuando jugás, viste que la tenés que meterla en el último agujero que entró la última, que Claro. hay que poner la negra. Ahí Bueno, ahí, está. hablando de bola negra. Ahí está vos. Se ríe, no sé si. Esto nació gracias a dos franceses en el 2013. Ajá. Se hizo muy popular en España hoy en día. Y lo tienen patentado. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Jugando al pool, ¿cómo no se nos ocurrió algo así, no? Inventar un nuevo deporte en base a algo que ya existe. ¿Usted es pulero? Yo soy pulero, sí. ¿Y del billar cómo anda para el Ah, juego? también. Cualquiera de los dos. Cuando quiera le hago uno. Tiene que tener un desafío de ping-pong, ¿eh? Tenemos un ping-pong ahí, sí, en Damas poker. también, ¿eh? Ajedrez también, backgammon Ah, también. Ah, yo soy ajedrez. un tipero de primera línea. Yo, Juego, yo juego de Bangamo, todo. no hace 1000 años que no juego, pero Hasta la dan. rayuela, mira lo que le digo. No tengo Mírate, problema. qué grande. Bien, sí, Bueno, hay que saber de todo.
Esto fue el Snack Mal y lo viviste acá en media mañana, como siempre. Me gustó. Un deporte interesante, deporte técnico. Sano, por fin no trajo esos deportes tan violentos. Sí. Por fin. Sí. Espero que los animalitos que me trajo no haya nada de violencia. No, no. Bueno. Me trajo el lindo conejito. Creo. Su amigo, su hermano el mago. Sí. ¿Usa conejos? No. No, no. Ya desde que se le murieron, no. No. Es que ahora está prohibido. Sí, cada vez hay menos mascotas que se pueden tener en la casa. Mascotas en la casa. No, yo digo los magos, vio que antes usaban mucho conejo. Claro, pero porque también se podía tener un conejo como mascota. Entonces, las tortugas. Es una mascota. Es re tranquilo. Y el tema es que es bastante mugroso. Muy sucio. Es muy sucio. Muy sucio. Sí. Pero es muy tierno. Sí, sí. ¿Quién no durmió alguna vez con un conejito acá así? Yo tenía uno que tenía. Era todo blanco y tenía un triangulito. ¿Negro? ¿Negro? Sí. Eso no era un conejo. No era un conejito. Ah, era un conejo. Sí, 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 tiene un triangulito negro muy simpático. Mire usted, me gusta el conejito. ¿Vio el que es lindo también el conejito de la India, el chiquitito? Sí. Es una ratita. Yo mediana. Tengo. A ver. Cobayo, le dicen. A eso iba. Para nosotros siempre fue conejo de la India. Claro. Hace un tiempo pasó a ser cobayo. Sí. ¿O son dos razas distintas? Es lo mismo, me parece. Para mí es lo mismo. Para mí sigue siendo bonito. Si alguien sabe, que no, nos desmienta o que nos ellos corrija. Son amorosos, pero, no sabes, son muy lindos. Pero son realidad, re tranquilos. Y veo que otro que está de moda es el erizo. La pelotita esa. Pero para agarrarlo es todo un problema. Se te escapa, no lo agarramos. Claro. Eso sí, lo tenés que tener en la pecera, lamentablemente. Yo tuve todo tipo de bichos. Porque además de timbero soy bichero. Mírense. Ay Dios, las cosas que me hace eso. A ver, las mascotas que me trajo. Tenía el desafío de conejos. ¿Trajo conejos, no? La verdad que no me acuerdo qué. Ay, creo que hay una tortuga con orejas largas. No, creo conejito. ¿Me mostrás la mascota? A ver. Agus, ahí está. Mira. Mírense. Este es un conejo recién nacido, ahí está. Mira, mi amor, lo que es. Le dejaron de la mamá, entonces le están dando la memona. Qué simpático, qué lindo es, son hermosos. Hay una imagen de un conejito que ahora va a aparecer que... Después son tan sucios, pero son tan lindos. Era como todo. Un movimiento que hacen típico los conejos que yo no conocía. Ajá. Si bien he laburado, pero no nunca los tuve, hace un tiempo tuve uno. Que de la nada pegan un salto, parece que le hubiera pegado un infarto y quedan tirados. Sí. Digo, se murió. No, siga. Mira cómo come los olores. Me hace acordar a alguien. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Mira qué hermoso. ¿Sabe que si usted tiene un macho y una hembra, cuando la coneja queda preñada, tiene que separarlos? Porque si no, cuando nacen las crías, las matan a todos. ¿Ah, sí? Sí, se las comen. No, ¿en serio? Sí, le juro. Hay que separarlos. Así que también son carnívoros. Los matan, a mordidas los matan. Así que así de tiernos son malos también. Y este creo que se estaba bañando, sí. Qué raro, porque no le gusta bañarse a los conejos. Por eso estaba ahí, estaba enojado. No les gusta, o sea, detestan bañarse a los conejos. ¿Sabes qué? Le cuento otra de los conejos. A ver. Cuando la coneja va a parir, se saca los pelos y hace capullitos para poner a los bebés. ¿En serio? Sí, se arranca los pelos y hace capullos. Mirá. Y los mete ahí adentro de los capullos. Yo sé mucho de conejos porque también tuve conejos. ¡Qué grande! Mire, qué lindo. Es muy tierno ese conejo. Ahí está. Muy bonito. Una esponjita. Creo que la que viene ahora es la que yo le digo que se tiran y Sí. Y parece que le hubiera dado un infarto. Mira, ahí está. Hay algunos que engordan, ¿no? Sí. Impresionante cómo engordan. Cayó ahí. Mira. Es muy tierno ese, le digo. ¿Vio? ¿Usted quería conejito? Ahí está. Ahí tiene la conejita. Conejos, qué bueno. Muy lindo. Muy lindo. Se viene fin de mes y tenemos que elegir la mascota. Mira, bueno, esta imagen uno dice, no, ¿sabes qué? Los gatos odian a los conejos. Mira cómo cómo juega. Que tiene que ver cómo se críen también, ¿no? Yo creo que no que se lo quiere comer, lo que pasa es que está muy grande eso para comérselo. Pero sí, a mí una vez un gato me llevó un conejito. Se lo llevó arriba de un árbol, se lo quitamos y quedó con una oreja quebrada. Eso no es nada, a mí un gato me llevó una camioneta, me llevó un departamento, un terreno. Tenemos juego en el perro. Qué hermosos que son. Me gustan los conejos. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Ahora no entiendo por qué lo pusieron al conejo de Pascua y encima que trae un huevo de chocolate. Eso no es nada nunca. Hablando de gatos. ¿Qué hacía ahí? Como mi amiga Zulma. ¿Esto era antes de Videomatch? Esto fue antes del viernes del show del teatro. Antes del show, mira.
Para eso sí, da, eso sí, dale. Para eso tienen creatividad. Sácamela, está bueno. Me gustó lo de los conejos. Muy lindo. Muy eterno, pero no se me ocurre qué animal le puedo pedir. Lo dejo a su libre criterio. Bueno, mañana lo voy a sorprender entonces. Cuénteme, ¿cómo anduvo el teatro? Porque no me contó nada de cómo anduvo la obra. La verdad, gracias a Dios, muy bien. Tanto arriba del escenario como en las butacas. Llenamos casi lleno. Ajá. Casi lleno, un lugar... Estamos hablando del Centro Cultural, ¿no? Del Centro Cultural, sí, que es un lugar amplio para llenarlo, pero por suerte de casi 300 personas. Muy buen estreno. Sí, bien, muy bien, bien, muy bien. Y el sábado Zingara sí explotó. Y el sábado, como siempre, gracias a Dios, también Zingara bien, así que nada. Para contratar a su hermano el mago Sergio. Al 3794-853161, 3794-853161. Para todo tipo de eventos, allá va. Bien, y cuénteme, ¿tiene agradecimientos? Como siempre, a la gente de Hierros Líder, una empresa que me acompaña hace mucho tiempo. Ellos están ubicados en la ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 15, medio resistencia. Pertenecen a la red Asinder, Hierros Líder, una empresa de fierro. Muchas gracias a la gente de Hierros Líder por acompañar a Sergio en el bloque de deportes, en el bloque mascotero. Y además también tiene otro agradecimiento más. Al consultorio San Miguel, clínica oftalmológica del doctor Walter Romero. El teléfono es 3624-4250-66 y 3625-246-127. Espectacular, lindísimo, me gustó. Gracias por la visita. Por favor, un placer como siempre. Bien, tenemos que ir a distendernos un poquito, pero antes de distendernos un poquito, te recuerdo, 3794-991158, nuestra vía de comunicación. Acordate que hoy estamos jugando por dos entradas para ver al